¿Cómo andan? Bienvenidos a todos. Estamos aquí en Postales Neuquinas 2021, este programa que hacemos todos los martes en vivo por 24/7 Canal de Noticias. Estamos en el aire del Canal 6 de Cablevisión Digital, del Canal 17 de Davitel y a través de www.cn247.tv. En este Postales Neuquinas de hoy, previo a la Semana Santa, nos vamos a dedicar a viajar, sí, a ofrecerles y a contarles opciones aquí en la provincia de Neuquén para poder hacer una escapadita aquí cerca y disfrutar de los hermosos paisajes, de las opciones, de la gastronomía y de todo lo que tiene nuestra provincia. Postales Neuquinas, entonces, edición especial Semana Santa, vamos a viajar. Aquí estamos en vivo entonces y apenas podamos vamos a conectar con Copahue y con Cabiahue. Tenemos dos entrevistas, vamos a poder viajar, como les decía. Primero, para ver cuáles son las opciones que tenemos en Cabiahue, en Copahue, en donde ya se anunció que se va a llevar a cabo y se va a preparar una gran paella volcánica. Así que están todos preparándose con todos los ingredientes ya para poder disfrutar del fin de semana largo, el fin de semana más largo del año, con esta Semana Santa, que recuerden, tenemos el 2 de abril en el medio. Así que jueves, viernes, para disfrutar feriado. Y también les vamos a ofrecer otras opciones y contar qué es lo que tiene Villa Langostura. Villa Langostura, que está en el ranking de los lugares más visitados del país. Neuquén ha sido rankeada también en lo que fue la temporada en una de las provincias más visitadas, y Villa Langostura tiene este protagonismo, así que también vamos a viajar a Villa Langostura. Cuando podamos establecer comunicación, nos vamos a conectar entonces con Cabiahue, con Copahue. Mientras tanto, les cuento de qué se trata esta gran paella volcánica. Se elabora con piñones de Copahue y Cabiahue. Esta gran paella se va a llevar a cabo y se va a preparar el jueves, el 1 de abril, para los turistas que llegan a este lugar, y es obviamente una excelente oportunidad para degustar estos ingredientes tan característicos, tan típicos, piñones de nuestros pehuenes, que solamente se pueden recolectar en realidad solamente en cuando está habilitado por personal capacitado, no en cualquier época del año. Hay que preservar las araucarias o pehuenes. Así que a raíz de los piñones que sí se pueden consumir, se va a preparar esta gran paella. Les cuento además que este plato típico se va a poder probar en Semana Santa en un entorno maravilloso. Tenemos las termas de Copahue con los fangos, barros, con aguas que tienen minerales, aguas medicinales, que reciben a los visitantes con turnos previos y obviamente con protocolos estrictos de atención. Estamos viendo imágenes, mira, ahí se ve una paella gigante, cómo se prepara, con mucha dedicación, todos los ingredientes. Creo que no hay nada más rico que una paella, ¿no? Y en este caso se le agregan los piñones de la zona. Thank you.
les decíamos entonces, Cabiahue está invitando a disfrutar de esta gran paella volcánica. Habrá muchas actividades, entre ellas muestra de pintores locales y también café concert. Son los festejos de Semana Santa y también el aniversario de la localidad, que comenzarán frente al predio del Centro de Convenciones con una gran paella volcánica elaborada por establecimientos gastronómicos locales. La idea es que todos puedan disfrutar, todos los visitantes en esta época. Tendrá la particularidad, como les decía, de contener piñón, que es el fruto del pehuen o de la araucaria, el árbol milenario que tenemos en la zona. Durante el evento va a haber sorteos, se van a sortear estadías, excursiones entre el público presente y, por ejemplo, entre las actividades para el sábado habrá una muestra gastronómica y cultural, una muestra de pintores locales y café concert con presentación de música cubana a las 10 en el Salón de la Cultura, en el Salón Cultural, recibiendo el aniversario de la localidad con fuegos artificiales. Ahora sí, estamos en contacto telefónico con Sofía D'Amato, secretaria de Turismo de Copahue, para que nos cuente y nos amplíe estas opciones para ir a pasar Semana Santa allí. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches, gracias por atendernos, por estar allí del otro lado. Aquí Jorgelina en Postales Neuquinas. Hola, buenas noches, Jorgelina, y buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien. Acá estábamos, mientras tratábamos de comunicarnos, estábamos compartiendo imágenes de cómo se ha preparado en otras ocasiones esta gran paella. Realmente una tentación. Pero yo sé que no es el único evento. Contanos un poquito, ¿cómo se preparan ya para este fin de semana de Semana Santa? Sí, la verdad es que, bueno, la paella se realiza desde el año 2012 y cada año, como en cada evento, hemos tratado de ir mejorando y, bueno, de ir aportando cosas uh-huh. distintas. Y este es el primer año que se va a realizar en Copahue. Tradicionalmente siempre se realizó en Cabiahue y este uh-huh. año pensamos que qué mejor forma de por ahí conmemorar la Semana Santa que aprovechar las prestaciones termales uh-huh. y aprovechar todo lo que ofrece Copahue. Sí. Abril es el mes aniversario de la localidad, así que durante todo el mes de abril hay distintos eventos que engloban lo deportivo y también lo cultural, uh-huh. pero el inicio de las actividades, bueno, es con la gran paella volcánica, que como vos estabas comentando, se va a realizar el jueves primero uh-huh. a las 12:30 del mediodía en Copahue. En Copahue directamente. O sea que todos los visitantes que estén alojados en Cabiahue se trasladarán para poder disfrutar de la paella. Así es, uh-huh. así es. ¿Quién es la cocina? ¿Quiénes son los encargados de cocinarla, de prepararla? Bueno, cuando la hacíamos en Cabiahue siempre teníamos la colaboración de cocineros de distintos restaurantes de Cabiahue y en esta oportunidad nos van a estar acompañando dos compañeros de Copahue que están en el rubro hotelero y que también siempre acompañan los diferentes eventos que se hacen en Copahue, que bueno, lamentablemente no hemos podido realizar por la pandemia, así que ellos van a estar acompañándonos, son Emiliano y Rodolfo, quienes van a estar a cargo de la elaboración de la paella. ¿Cuántas personas pueden comer o cuántas porciones se calculan en esta paella? Cada año se acerca más gente, cada uh-huh. año vamos agregando mayor cantidad de porciones. Uh-huh. Estimamos que más o menos 400 personas y más wow. van a poder disfrutar y probar de esta tradicional paella que, como vos mencionabas, la realizamos con piñones, que, uh-huh. que bueno, es el fruto de la araucaria. Sí, sí, qué buena opción. Bueno, entonces arrancan las actividades el jueves con la paella. Después tienen sí. un montón de otras actividades previstas, culturales también. Sí, así es. Bueno, el día 2 de abril se van a estar realizando los actos correspondientes a la conmemoración de Malvinas. El día 3 tenemos exhibición de patín en la costanera. El día 4 se van a celebrar las Pascuas en familia. Uh-huh. ¿Sí? Va a haber distintas actividades, no solo para los más chiquitos, sino para
para los más grandes que van a estar acompañando a los niños. Bien. Los días 5, 6 y 7 están abocados a distintas actividades deportivas, como es vóley, torneos de vóley, va a haber fútbol de peques, uh-huh, y bueno, también vóley de mayores. El día 8 es el aniversario de la localidad, así que lo vamos a celebrar con una jornada radial, uh-huh, muy linda. Y bueno, y después también tenemos durante lo que resta del mes de abril más actividades, porque bueno, uh-huh, hay categorías de fútbol mixto, se va a estar realizando la fiesta de la actividad física. Ah, bien. También la idea es, vamos a tener un autocine. Uh-huh. Y el día 17 y 18, por primera vez, se va a estar realizando en la localidad un super enduro, que es un evento nuevo que no se venía realizando. También vamos a tener muestras de cuadros de artistas locales. Bien. Así que la verdad es que tenemos de todo un poco. Actividades. Sí. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Este año pudimos armar una grilla más completa. Claro. Aprovechando que se extiende hasta el 30 de abril la temporada termal. Uh-huh. Así que la idea es que podamos disfrutar todos con los protocolos correspondientes. Sí. En un ambiente cuidado y con las medidas sanitarias que todos ya conocemos, como el distanciamiento, el uso de barbijos. Sí. Y la sanitización de manos. Y con respecto, vos decías que Cabiahue, que Copahue, que las termas van a estar abiertas. ¿Cuáles son las actividades que se pueden realizar? ¿Está todo habilitado o hay sectores que no se pueden habilitar justamente por estos protocolos? Bueno, el funcionamiento de termas se encuentra también con un estricto protocolo. En principio, y es muy importante que sepan que es importante que primero saquen su turno de consulta médica o de ficha rápida a través de la página. Bien. De termas, que es www.termasdecopahue.gov.ar, y una vez que tienen el turno y se realicen la ficha médica o rápida, van a poder sacar los turnos de las prestaciones termales que, uh-huh, no se encuentran todas habilitadas, pero por suerte, y viendo el clima, la Laguna del Chancho y la Laguna Verde, que son de las opciones más populares que hay en las termas. Sí. Están habilitadas también. Bien. Por supuesto, con protocolos que son de las actividades termales que más disfruta la gente. Al aire libre, claro, las lagunas ahí. Y vos decías, si el tiempo acompaña, ¿cómo viene el pronóstico? Porque seguro que lo están mirando también. Estamos mirando el pronóstico, está cambiando mucho, pero bueno, el día jueves marca un poquito de lluvia, marca solamente un milímetro, que seguramente se va a ir modificando. Uh-huh. Y en relación a la temperatura, está marcando máximas de hasta 15 grados y no marca mucho viento, así que vamos a tener un fin de semana muy agradable. Qué bueno. Para aprovechar no solo las actividades termales y las que se ofrecen desde el municipio, sino también que hay un montón de trekkings y caminatas que pueden realizar al aire libre. Uh-huh. en las dos localidades. Y te quería preguntar, Sofía, los prestadores turísticos, la hotelería, las cabañas. Bueno, muchos han pasado un año muy complicado, como todos, ¿no? ¿Cómo han sobrevivido? ¿Cuáles son las plazas que están ahora habilitadas? Si se puede estipular una cantidad, ¿cuántas personas se pueden albergar allí? Bueno, en realidad lo que establecen los protocolos de provincia es que todos los alojamientos se encuentran trabajando al 50% de su capacidad. Claro. Durante este momento tan complicado que hemos atravesado, bueno, a nivel nacional, los prestadores se han capacitado, que eso es muy importante, y han invertido en todas las cuestiones sanitarias correspondientes para brindar un servicio seguro. Uh-huh. La realidad es que uno entra a un alojamiento o a una agencia de turismo y están las condiciones dadas, y eso es muy importante. Y bueno, la realidad es que, por suerte, la mayoría de los alojamientos se encuentran en funcionamiento en las dos localidades. Bien.
y eso es importante porque también es un apoyo de los prestadores a los destinos, y no solo a los destinos, sino también a sus huéspedes, sobre todo en Copago, que hay huéspedes muy tradicionales y que todos los años realizan su visita a las termas. Tal cual. Tal cual. Sí, y pensaba, Sofía, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero también Cabiahue se prepara para recibir la nieve, para aquellos que quieren ir a esquiar. ¿Ya están pensando en cómo puede llegar a ser el invierno? Sí, la verdad que sí, los prestadores están muy entusiasmados, todos estamos muy entusiasmados. De hecho, tenemos muchas consultas, que es muy importante. Sí. Estuvimos adheridos al programa de previaje, sí. El centro de esquí estuvo adherido, que esa es una novedad muy importante, así que pueden hacer uso del previaje en el centro de esquí, también en varios alojamientos y en agencias de turismo. La verdad es que sí, se está pensando en el invierno, tenemos muchas ganas de que llegue. Tuvimos ahí la perdí a Sofía, no sé si sigue en línea. Hola. Ahí está, hola, ahí, hola. Está ahí te vuelvo a escuchar. Ah, está bien. No, te decía que bueno, al estar adheridos al programa previaje es muy importante porque se pueden llegar a los diferentes beneficios, ¿no? que ofrece este programa. Y bueno, estamos todos muy expectantes del invierno, ya preparándonos con las nuevas medidas o reforzar las medidas que ya se encuentran vigentes. Así que, nada, estamos con muchas expectativas de la llegada del invierno. Buenísimo, Sofía. Bueno, de eso hablaremos más adelante, seguro. Ahora todo puesto, toda la energía puesta en este fin de semana largo, en este mes de abril, para poder celebrar un nuevo aniversario de la localidad. Así que, en principio, les deseamos lo mejor para este fin de semana largo, que salga muy rica esa paella. Si alguien va, algún conocido, nos quieren mandar una porción, ningún problema. Esta vez no podemos ir, pero quizás en otro momento nos sumamos. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que puedan venir a degustar la paella y a disfrutar de las distintas actividades que ofrece Cabiahue Copahue en este marco natural tan lindo que tenemos. Así que bueno, para los que no conocen es una muy buena oportunidad y para los que ya conocen, también para reforzar esos lugares escondidos que tiene el destino, que por ahí siempre falta descubrir algo más. Tal cual, tal cual. Gracias, Sofía. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Sofía D'Amato es la secretaria de Turismo y nos contaba todas las atracciones que están preparando, todo lo que está preparado ya para este fin de semana largo. En principio, una gran paella volcánica el jueves para inaugurar la Semana Santa. Esta vez se va a hacer en Copahue, directamente en el predio cerca de las termas, para poder también ampliar un poquito y aprovechar que nos contaba que la temporada termal va a estar vigente hasta fin de mes, hasta el 30 de abril. Así que así se prepara Copahue Cabiahue para este fin de semana largo. Ojalá muchos y muchas puedan viajar. Ahí estamos entonces, aquí pasó el primer bloque de Postales Neuquinas 2021, este especial de viajes de Semana Santa en la provincia. Ya recorrimos Cabiahue, Copahue, ya nos invitaron a comer esta paella volcánica y en el próximo bloque nos vamos a ir para el sur, para una de las localidades también más bellas de la provincia y del país, para Villa La Angostura. Así que no se vayan, que volvemos después del corte.